Parte de las declaraciones de Lisette Fara han sido incomprensibles y contradictorias. En su investigación, la Procuraduría Mexiquense grabó conversaciones donde aparentemente reprende a la hija mayor por lo que debe declarar respecto de la desaparición de su hermana. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una conclusión y se la llevaron todos. Ya estoy en mi locura. Ahí. Incluso se tomaba el tiempo para ensayar sus declaraciones. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. Sí, y usted nada más ya me ve hacia mí. Sí, ya sé, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, bueno. En algunas otras, daba por hecho que Paulette regresaría. Bueno, o sea, bienvenidos. Claro, por supuesto. Ya están invitados a la fiesta que vamos a hacer. Esta clase de inconsistencias y contradicciones fueron la base para que la Procuraduría perfilara a Lisette como la principal indiciada en las investigaciones. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca.